Los cornflakes son la piedra angular de los cereales. Incluso fueron el desayuno de los primeros astronautas en ir al espacio. Esto mismo pasa con World of Warcraft, la piedra angular de los multijugadores masivos online. A pesar de no haber sido los primeros, al igual que los cornflakes, marcaron un antes y un después. Y es de este tema de interés general del cual les voy a hablar a continuación, la supuesta muerte de esta piedra angular. No de los cornflakes, sino de WOW. Con el paso del tiempo, en el mundo de los cereales han salido nuevos cereales, incluso algunos que se han vuelto mucho más populares que los Corn Flakes. Entre estos están los Fruit Loops, Lucky Charms y los Cinnamon Tostada Crujiente. Pero esto no significa que los Corn Flakes hayan muerto. Asimismo pasa en el mundo de los videojuegos, aunque muchos videojuegos que han salido y actualmente son más populares que WoW. Entre estos, Dota, League of Legends. Fortnite Player Unknowns Battleground, wow, no ha dejado de ser el gran exponente que ayudó a consolidar el género de los multijugadores masivos online. World of Warcraft nació en 1994, creado por Blizzard Entertainment, pronto se convertiría en uno de los juegos más jugados del mundo para finales de los años 90 con 100 millones de jugadores activos. El hito que marcó, no solo lo marcó con base en la cantidad de jugadores que logró monopolizar, sino también en las innovadoras mecánicas de jugabilidad que traía para los usuarios. Con el paso del tiempo, nuevos juegos dentro del género fueron saliendo, amenazando con bajarlo del trono y progresivamente haciéndolo. A día de hoy, WOW no cuenta ni de cerca con los 100 millones de jugadores activos. Según cifras y conteos realizados por fans y miembros de Blizzard, a día de hoy WOW cuenta con entre 7 y 9 millones de jugadores activos. Pero como ya dije anteriormente, esto no significa que el juego esté muerto ni mucho menos. Además, muchas de estas afirmaciones se ven influenciadas por la metacrítica, la cual le conviene afirmar que este juego está muerto para intentar promover nuevos títulos. Aquí se ven evidenciadas las influencias que tienen estas empresas, que supuestamente se dedican al periodismo de videojuegos. ¡Wow! Al igual que Magic uno de los juegos de cartas más populares de la historia, ha bajado significativamente el número de jugadores. Pero esto no significa ni significará nunca que el juego esté muerto. El player base de estos juegos es demasiado sólido. Incluso dentro de muchos blogs y foros de jugadores de ambos juegos se han asociado estos juegos a la heroína.